¿Estáis todos prevenidos? Pues ala, a las 1, a las 2, a las 3 y a las 4. Los animales son prescindibles. Son seres inferiores. Nosotros somos la especie dominante. Ellos son mascotas. Podemos doblegarlos a nuestra voluntad e incluso usarlos en cualquier laboratorio para todo tipo de pruebas y experimentos. A riesgo de que los animales propongan una reunión para que el rey de la selva se me coma de un bocado, indicar que estamos ante el cuarto juego truñaco, Whiplash. Situémonos. ¿No te parece fantástico? ¿Y qué te parece esto? ¿No hace eso que te salga una sonrisa de oreja a oreja? Pero ¿cómo en nombre de la ciencia podemos hacer algo así? El secreto es animales. Sí, animales. A menudo se los ve vagando por las calles, aburridos y sin un céntimo, haciéndose caca por toda tu ranchera. Aquí en Genron pasamos por alto su falta de experiencia laboral propia y los ponemos a trabajar en nuestra fábrica, probando lo último de nuestra increíble gama de productos. Y si eso no funciona, los unimos para formar animales nuevos y mejorados gracias a nuestro recombinador genético. Por medio de esta máquina, podemos combinar dos animales en uno. ¿Puedes imaginarte una comadreja conejo? ¿No te encanta? ¡Di que te encanta, Genron! ¡Oh, Dios mío! ¡Apártate de ellos! La singular pareja formada por una comadreja y un conejo son los protagonistas de esta producción. Este par de dos intentarán escapar de Genron. Ambos están unidos por una cadena. La comadreja, que es topelista, usa al conejo como arma u objeto con el que interactuar. Este conejo resulta más movidito que el conejo de la Lolis. De ahí la canción y banda sonora de este clip. Que si lo usamos para atizar así o asá, para volar con la cadena, para abrir compuertas, que si pa' esto, que si pa' aquello. Si es que ya lo dicen los destacados cocineros, el conejo va bien para todo. Conforme avanzamos en el juego, aprendemos nuevas acciones ofreciendo ataques inverosímiles a la ya absurda idea que plantea el juego. Si bien el concepto, oye, pues no está mal, y es una ida de olla que puede tener su gracia, el juego al poco se vuelve, pues no sé cómo decirlo, un truño. Las rutinas de los enemigos siempre son las mismas. La originalidad del principio se pierde casi en los 5 minutos de juego, y algunos retos o misiones son difíciles de conseguir por culpa de ciertas plataformas mal ajustadas que nos obligan a repetir varias veces el mismo camino. No es un juego difícil, para nada. Pero incluso un niño se aburre a la que ya ha usado varias veces el conejo para realizar algunas acciones. Le faltó carisma a sus personajes, le faltó personalidad al juego, le faltó ser un mayor reto, mayor variedad de situaciones y un apartado gráfico algo más cuidado. ¡Pero cuidado! Este juego fue desarrollado por Crystal Dynamics. Seguro que alguno dice, ¡cáspita! ¡Frijoles! ¡Caramba! ¡Coño! Pero si son los mismos desarrolladores que los últimos Tomb Raider. Pues sí, entre el juego de Whiplash y el reboot de Tomb Raider hay 11 años de evolución, y vaya si se notan. Evidentemente, todo el mundo evoluciona y sus juegos han ido progresando en la dirección correcta, menos mal. Pero Whiplash pasó sin pena ni gloria por el catálogo de PlayStation 2 y Xbox, y es tan malo que merece este denostado premio, ser un juego truñaco. ¡Felicidades, campeón!